Mi gente, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como pudieron ver en la miniatura del video, hoy vamos a ir a visitar un par de sitios donde usted puede conseguir comida, ya sea desayuno, almuerzo o comida muy económica aquí en Orlando, teniendo en cuenta cómo está la economía de Estados Unidos hoy. ¿Para qué hago este video? Por si usted de pronto va a venir a pasear, quiere hacer turismo económico, ahí le voy a dejar varias opciones para que vaya y consiga comida barata. O también, si usted está pensando en venirse a vivir o ya está viviendo acá y no sabe a dónde ir a comer que sea económico, pille este video. Sin más preámbulos, a darle átomos. Bueno, llegamos a uno de mis sitios preferidos porque este sitio me salvó la vida cuando yo recién llegué a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de verdad es muy económico. Recién yo llegué a Estados Unidos, usted podía almorzar desde $8 en adelante todo lo que se pueda comer. Así que vamos a ir a ver qué tanto nos podemos comer, pero creo que hoy está a $13. Ya le confirmo el precio. Por adultos son $13 y por niños son $9. Está bueno, está barato. Más taxes, ¿no? Más taxes. Ahora les voy a mostrar lo que hay en el menú. Vamos a recoger su guantecito, mi guantecito. Y a comerles. Mira, por aquí hay como cuatro tipos de arroz, como cuatro tipos de carne. Por aquí los mariscos, las ensaladas, y por aquí hay una parrilla. Esta parrilla es súper chévere porque se puede pedir lo que usted quiera y se lo preparan allá, en esa parrilla. Y deja una propina chiquita y ya. Bueno, en nuestro primer plato de la tarde, yo escogí un par de huevos cocinados, un poquito de ensalada de camarones, un poquito de ensalada de pulpo, plátano frito, uy, estoy, se me hizo agua la boca y todo. Arroz con frijoles negros, no sé ustedes cómo le digan. Unos rollitos primavera. Y estos, ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó. Espárragos. Aleja también cogió arroz negro. Juliana cogió papas fritas. Blanco. Y costillas y arroz blanco. Y bananas, digo plátano. Y plantain. Mira qué hay de estos. Yo no sé qué animal será este. Pero aquí hay pescado, salmón, esta es la parte asiática. Otros rollitos primaveras, pasta, otro arroz, alitas picantes, mejor dicho, hay de todo. Por acá los fritos. ¿Esto qué es? Nuggets. Camarones. Esta ensalada de camarones. Yo ya comí de la otra ensalada de camarones, pero también quiero de esto. Camaroncitos, salmón, nadie toca el salmón. Por acá ya estuvimos, pero no por este lado. Sopa, aquí, cangrejos, güey. Míreme esos cangrejos, camarones más grandes, carne, pollo, otro pollo, las alitas. Por acá, mira, aquí hay pata, esto es chivo, allá hay cola, pollo, este es pollo asado, esto es como otro pollo asado, costillas de cerdo, esto es menudo. Esto es chivo. Miren, los postres también usted puede pedir helado. Y está incluido, no le cobran más por pedir helado. Hola, aquí es un manjar, hermanos, porque es carísimo comprar cola. Chuleta. Bueno, nuestro segundo plato, chuleta de cerdo, un kibe, ensalada de aguacate, un poquito de camarones. Cola de cerdo, un pedazo de pata de marrano, milliticos. ¿Cómo se llaman estos, amor? Se me olvidó cómo se llaman. Dos.
Bueno, llegó la hora del postre. ¿Qué pedimos de postre? Esto que parece como un buñuelo, que es un sí, churro. ¿No? Se supone que es una no. Como una arepuela. Palitos de queso. Esto es leche asada, se ve ahí. Leche asada. Un churro. Torta de vainilla, torta de chocolate y torta de plátano. Miren, mi último pedacito de torta de chocolate. ¿Y qué dejó en el plato? Churro. No. Entonces será para ustedes. Churro comiendo churro. Otra vez de caníbal, churro comiendo churro. Bueno, salimos. Estoy que no puedo ni caminar. Mira, Alejandra no puede ni caminar. Conclusión, somos unos marranos. Quedó embarazada de una vez. ¿Te gustó, Juliana? Qué bien. La verdad que es bien económico, hermanos. Bueno, de aquí vamos a salir a mostrarles otra opción. No hoy, obviamente. Pero con la magia de la edición, vamos al siguiente restaurante. Camine por allá. Gracias. Bueno, otra opción es que usted viene y desayuna a McDonald's, aunque es un clásico de clásicos porque todo el mundo sabe que McDonald's es muy económico y el desayuno es súper completo. Miremos cuánto vale un desayuno, sin embargo, lo que yo quiero en este video es mostrarles cosas alternativas. Pero como este es económico, pues metámoslo a la lista. Camine y miramos. Un desayuno completo, $7.76. Vamos a ver qué trae, pero no incluye la bebida. Un hash brown. Viene el sirop, la mantequilla, unos huevitos, huevos revueltos, unos panqueques, no me acuerdo cómo se llama este, no, esto es como un pan, que es violento. La verdad, este desayuno no tiene pierde. Bueno, usted no tiene pierde cuando viene a McDonald's. Casi $8 por un desayuno está súper bien para los costos de Estados Unidos. Lo que sí está caro es el costo del café, porque hay otros sitios donde se consigue café desde $1 en adelante. Entonces, por eso no compramos café. Así que vámonos ahora a almorzar. Bueno, recuerden que en este video lo que quiero es mostrarles opciones de comida económica. ¿Por qué? Porque si usted acabó de llegar a Estados Unidos, seguramente le toca bien difícil y tal vez no pueda cocinar, entonces estas opciones son muy buena alternativa. También si usted viene a pasear a Orlando y quiere ahorrarse algunos dólares en comida, pues seguramente esa es muy buena alternativa. Entonces vean las opciones y me cuentan cómo les va. Ahora les voy a mostrar una opción que está muy cerca de mi casa, donde usted puede encontrar desayuno, almuerzo y cena. Y dicen que hay menús que están por debajo de los $8 sin bebida. Entonces, camine y miramos a ver qué encontramos. Bueno, llegamos. Está cerca de mi casa que vinimos caminando, pero quiero que vean una cosa. Cómo está el parqueadero de lleno. O sea, la comida no puede ser mala. Tiene un letrero que dice que vale $6.99 un plato de almuerzo. Miren ese montón de arroz que sirven. De blanco. Ah, mire, hay pescado. Mire, el pescado, hay un montón de arroz, hay carne, hay pollo, hay cola, hay de todo. 1 con pernil. Lo que hay es como 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones de carne y alitas. Una porción de frijoles. Negros. ¿Y qué vale una porción de chicharrón? Lo que le pese, que sale todo. ¿Cuánto vale la libra luego? ¿Cómo? $8.99. Ah, fue madre. Lo más, 7, 6. ¿Y no me puede dar como la mitad nomás? Sí. ¿Me das medio entonces? Ese que está ahí encimita, ese por la mitad, gracias. Lasaña, eso es una especie de lasaña. Es ensalada de banano que la verdad a mí nunca me ha gustado, pero donde yo trabajaba la hacíamos con mollejas y ensaladas, ensalada de papa.
O sea, usted tiene tremendas opciones. Y mire, hay almuerzos de $6.99. Está buenísimo. Mire esa yuca cómo se ve rica. Y mire el restaurante. Está súper bonito. De verdad que está bien bacano. ¡Ay, no me va a alcanzar! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Puedo sacar algo? Es que no traje el celular y no traje la billetera. Oiga, ¿vieron el oso que hice? Solo traje $22 y todo valió $22.95. Así que debemos un dólar, ahorita hay que venir a pagarlo. ¿Van a creer que me va a ir sin pagar? Aquí para mostrarles las porciones. Mire, este tiene platanitos, arroz, frijoles y pernil. Y son buenas porciones. Vean el tamaño del plato. Vean el tamaño del plato. Miren el pescado, el pedazo de pescado que me dieron casi que ocupa medio plato. Y también platanitos, un pedazo de chicharrón, frijoles y arroz con frijoles. Aquí me quedaron frijoles, me quedó chicharrón, me quedó arroz, me quedó pernil, me quedaron plátanos. Así que muy posiblemente usted puede comprar dos. Y almuerzan tres personas. Más ahorro, imposible. ¿Cómo vieron ese montón de comida por $22? Tremendo, viejos. Entonces, tienen opciones muy caseras. Tienen la opción de ir a McDonald's a desayunar. Pero un trucazo es que usted siempre se busque un supermercado latino. Porque en la mayoría de los supermercados latinos tienen un deli o una línea de comida. Y usted puede ir a comer desde $8 un plato, hermanos. Y eso es un ahorro el hijo de madre. Unos amigos míos vinieron hace mucho tiempo. Los míos vinieron el año pasado y me dijeron: Sebas, venimos en un modo ahorrador. Y me dijeron: no me puedo gastar más de $10 en cada sentada a comer por persona. Y yo en ese tiempo no conocía tantas. Yo en ese tiempo no conocía tanto. Entonces yo les dije: no, hermanos, eso es imposible. Pero ahora les puedo decir que es posible, de verdad, que usted se puede sentar y comerse un plato de almuerzo, de desayuno o de comida por menos de $10. Ahí lo vieron, ahí se los comprobé, por persona, ¿no? Por persona. Mi gente, hasta aquí llegó este video, espero que les sirva por si usted viene y quiere ahorrar, si está haciendo turismo económico o si usted está recién llegado a Estados Unidos, a la Florida, y necesita ahorrar porque no tiene dónde cocinar. Van a encontrar opciones como esta, donde usted puede venir a desayunar, almorzar o comer por menos de $10, que es tremendo ahorro. Yo a veces, si no quiero cocinar, bajo y compro mi comida ahí. Y les puedo decir que es muy rica. De verdad que está muy bien cocinada. Todo se ve súper limpio. Hay opciones más económicas. No se las mostré porque los sitios no me parecieron tan chéveres, pero yo antes comía ahí cuando trabajaba en el taller. Entonces, hay sitios más guerreros, hasta de $5 y $6. Que si usted quiere que yo se los muestre, póngame aquí debajo en los comentarios que quiere ver esos sitios más económicos todavía y voy y se los muestro. Nada, como siempre, mi gente, muchísimas gracias por haber venido hasta el canal. Pórtense juiciosos, compartan el video, denle me gusta y nos estamos pillando en los próximos videos. Suertes que les digo, los vidrios. Y planteen más. Además de todo eso, el precio les incluye toda la gaseosa que se puedan tomar. Y al final pueden pedir un café. Al final les voy a mostrar los postres porque también incluye postre.